Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de el mini curso de inferencia estadística. Nos habíamos quedado en el teorema de factorización de Neyman. Hoy vamos a mostrarlo y vamos a seguir hablando de estadísticas suficientes. Entonces, vámonos a trabajar al pizarrón, que se nos hace tarde. Bien, entonces acá tenemos ya el enunciado, ¿no?, del teorema de factorización. Es una estadística T, es suficiente para un parámetro teta, sí, solo sí. La función de densidad conjunta de la muestra aleatoria puede factorizarse como una función g por una función h. La función g, que depende tanto del parámetro como de una transformación de la t, la estadística t, y la h, que solamente depende de la de la muestra. Y aquí, pues, tanto la g como la h son funciones no negativas. Entonces, vamos a hacer hoy la prueba de este teorema. Entonces vamos primero con la ida. Si t es suficiente, tomamos una muestra aleatoria. Y x minúscula n igual a x1 hasta xn, minúsculas todas, un valor cualquiera de xn mayúscula, ¿no? T toma el valor de nxn, ¿eh?, todo el vector de valores. Ahora, a la distribución conjunta. ¿Quién es la distribución conjunta? Pues la función de probabilidad en todo el vector de valores de la variable del vector aleatorio que tenemos, ¿no? Entonces, a esta distribución conjunta vamos a añadir información redundante. T tiene un valor fijo asignado, un conjunto de valores, y condicionamos, ¿no? Vamos a hacer f en xn es la conjunta tanto de los valores de la x como los valores de la estadística T. Esto es igual a tomar f en la estadística por f condicionada, f de xn, perdón, condicionada a los valores de la t.
A esta le vamos a llamar estrellita. No estoy seguro de que la vayamos a usar más adelante. Ahora, el primer factor... este es una función que solamente depende de los valores de la estadística t y quizás del parámetro, porque pues esa f está unipatrística. Y entonces esta parte de aquí es nuestro candidato a ser la g, ¿no? G va a ser igual a f en t x. Ahora, esta parte de acá la podríamos pintar de rojo. Es una función que depende únicamente de los valores de la muestra, ¿no? Aunque tengamos el condicionamiento, quedamos que era una información redundante. Entonces, nuestra h va a ser fxn dado txn. Y entonces tenemos t suficiente, implica que la f la podemos escribir fxn parámetro teta es igual a cierta g que depende de la t en esas xn, parámetro teta, y la h que nada más depende de los valores. Ya está. Ahora, ¿por qué decimos que esta h nada más depende de la x? Porque la t es suficiente. Entonces, ya no queda nada más que decir. Ok. Pues ya está la ida. Hacemos el regreso. Ok. Entonces, supongamos que f de xn teta igual a g de xn teta h de xn, ¿no? Podemos escribir a la f en términos de una función que depende tanto de la t como del parámetro, y una que nada más depende de los valores de la x de las xn's. Y también vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que la distribución es discreta. Que la distribución, no la densidad, perdón. La distribución es discreta. Ahora vamos a tomar xn valores, ¿no? Otra vez un valor de la muestra aleatoria. Y tomamos un valor de la estadística en estos valores, ¿no? Que bien podríamos llamarle, si quieren, t minúscula, para que todos los minúsculos sean valores. Ahora,
consideramos la imagen inversa de la T mayúscula. Es decir, el conjunto T a la menos 1 de T, que son las Ys Ns, tales que T en Yn van a ir a dar a la T. Entonces, este conjunto que sabemos, pues, de entrada por construcción, Xn, todos los valores estos Xn están en T inversa de T, ¿no? Pues ahora sí, tomamos la probabilidad conjunta y vamos a ver que eso no depende de la teta, y por lo tanto habremos probado que la T es suficiente. Entonces, la probabilidad, la conjunta, es decir, que X1 mayúscula sea igual a X1 minúscula hasta la Xn, dado que la T es igual a la T minúscula, ¿quién es? Es la probabilidad de que este vector sea igual a este valor vectorial y que la T sea igual a la T sobre la probabilidad de que la T sea igual a la T. Esto es la probabilidad de que Xn sea igual a Xn sobre la probabilidad de que Xn, el valor, este es el vector de la muestra, el valor asignado esté en la imagen inversa bajo T del valor T. ¿Cómo reescribimos esto? Esto de acá abajo. Lo vamos a reescribir como la suma sobre toda la imagen inversa ¿de quién? De la probabilidad de que estas, vamos a llamarles Yn's, de que la Xn tome el valor Yn, ¿no? Sobre todo, y por eso era importante tener la distribución discreta, ¿no? Para poder escribir esta suma de abajo. En el caso continuo se puede extender con una integral, ¿no? Pero hay que tomarla con cuidado. Ok, y esto mismo lo podemos escribir como la probabilidad de que habíamos supuesto que la F, ¿no? Esta parte de aquí es la F en de que Xn sea igual a Xn parametrizada con la T, con la teta, perdón. Y esto entonces es igual a una G que depende de la estadística T y del parámetro. Y una H que únicamente depende de la muestra. Todo eso sobre estas de aquí. Pero estas de aquí son las mismas Fs, ¿no?
las f's de yn o de que xn sea igual a yn parametrizadas por la teta, ¿no? Entonces esto lo podemos reescribir como la suma otra vez para las yn en la imagen inversa de t de g en t de yn parámetro teta por h de yn sumada sobre todas las yn de la imagen inversa, ¿no? Esta parte de aquí para todas las y's, n's en la imagen inversa, pues es esta misma g, ¿no? G de todas las t's por teta. Entonces esas se van a ir a ver al mago y únicamente nos van a quedar las h's. H de x, n sobre la suma sobre y, n en la imagen inversa de h de yn. Esto quién sabe qué sea, pero definitivamente en ninguno de los dos lados aparece la teta, ¿no? Entonces no depende de la teta, no depende de teta y por tanto t es suficiente. Y con eso terminamos el regreso y la prueba del teorema. Ahí está. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y luego vamos a hablar de algunas propiedades de estadísticas suficientes. Ok, entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces el primero del día de hoy vamos a tomar la estadística que consiste en sumar x1 todas las x's, ¿no? Igual 1 hasta n. Y queremos, afirmamos que t es suficiente para teta, donde la teta es parámetro de una Bernoulli. Entonces la probabilidad de que la muestra tome cierto conjunto de valores, como la escribimos en el caso de la Bernoulli. En efecto, la prueba de que xn sea igual a xn minúsculas es el parámetro teta a la x1 por 1 menos teta a la 1 menos x1 producto teta xn 1 menos teta a la 1 menos xn. Y esto no es otra cosa que teta a la suma de las xn por 1 menos teta a la 1 menos la suma de las xn por la indicadora en el 0, 1, en
para cada uno de los x en sí. Y aquí ya la separamos en dos pedazos. Porque esta parte que tiene la indicadora nada más depende de los valores de la muestra. Y esta parte depende de teta y de la T, ¿no? Aquí está la T y aquí está la T. Entonces esto es igual a G de T, XN teta por H, que solo depende de la XN. Esta roja es la H y la amarilla. Entonces, ya por lo tanto, T es suficiente para el parámetro de una Bernoulli. Otro ejemplo, con la misma estadística T. Esa T va a ser suficiente también para el parámetro de una Poisson. Lo mismo, esta es nuestra afirmación, y en efecto, nada más es un cálculo, ¿no? La prueba de que xn sea igual a xn es igual a e a la menos teta, teta a la x1 sobre x1 factorial, por e a la menos teta, teta a la xn sobre xn factorial. Esto es igual a e a la menos n teta, e a la suma de las x's is, que aquí ya está la t, por 1 sobre el producto de x y de y igual a 1 hasta n, x y factorial. Por la indicadora 0, 1 en el x y. Entonces, esta parte únicamente depende de la muestra, de los valores de la muestra, y esta parte depende tanto de el estadístico T como del parámetro teta. Entonces, esta primera parte es nuestra G y esta es nuestra H. Tenemos G de XN teta HXN. Terminamos. T también es suficiente para el parámetro de una Poisson. Ahora vamos a ver una propiedad de estas estadísticas suficientes que nos puede ayudar a ver, a decidir cuándo una estadística es suficiente o no. Entonces, las funciones
biyectivas de estadísticas suficientes son suficientes y cómo es la prueba más o menos rápida. Vamos a usar el teorema de la factorización de Neyman. Lo que vamos a hacer es tomar una estadística suficiente, T, estadística K suficiente para un parámetro theta. Y tomamos phi, una función biyectiva sobre el conjunto de todos los valores de la T. Su dominio es el conjunto de valores de T y va a ir a dar a los reales, así en general, ¿no? Como es biyectiva, existe la función inversa, ¿no? Phi inversa, y podemos escribir la T como phi inversa compuesta con phi aplicado a T, ¿no? La T es suficiente como T es suficiente. F en xn teta es g aplicado a t xn teta. Esto por el teorema de la factorización, ¿no? Y aquí vamos a reescribir la t con esto de acá. Esto es g aplicado a phi inversa aplicado a phi compuesta con t en xn teta con xn, h de xn. Y aquí vamos a tomar g mayúscula igual a g compuesta con phi inversa. Entonces, esto de aquí lo podemos reescribir como G mayúscula aplicado a phi compuesta con T en XN parámetro teta por H en XN. Esta G, como la phi se porta bien y la g es no negativa, entonces la g mayúscula es no negativa. Tanto del parámetro como de la muestra. Que tenemos que phi compuesta con t es una estadística suficiente para teta, ¿no? Ahí está.
con eso tenemos este primer resultado. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos. Ejemplo 3. Okay, sabemos o ya vimos que si tomamos t como la suma de las x's y's, esa es una estadística suficiente para la zeta de una Poisson. Así que, por ejemplo, e a la t también es suficiente para teta. ¿Por qué? Que la exponencial es biyectiva en su imagen. Vale. Es un homeomorfismo, es un difeomorfismo, ¿no? Entonces, ya, vea, la t es suficiente. El otro ejemplo, pues es la t cuadrada, ¿no? Pero la t cuadrada nada más la rama positiva. Entonces, t cuadrada es suficiente para teta en cero infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque t cuadrada es biyectiva en cero infinito. Ya. No hay nada más que hacer. Entonces, vamos a ver un resultadito más y a ver qué más alcanzamos a hacer. Entonces, vamos a hacerlo ahora para funciones parametrales. Entonces, toda estadística estadística suficiente para teta también lo es para cualquier transformación parametral. Ok. La prueba es rápida. ¿Qué significaba que entonces t suficiente implica que la prueba de las xn es igual a xn no depende perdón no está sino esta así no depende de teta. Si quieren, de las xn con parámetro teta condicionada a esta, no depende de teta. Sí,
que la proba de la xn tau de teta condicionada a la t no depende, depende tampoco de tau de teta. Y ya, es todo lo que hay que decir, ¿no? Entonces, cualquier estadística que es suficiente para un parámetro es suficiente para el parámetro transformado. Bien. Entonces, algunos ejemplos de estadísticos suficientes de los que ya estuvimos trabajando, ¿no? Para cada distribución. Estadística suficiente son para la uniforme discreta 0 de teta, más bien 0, 1 bla hasta teta, con parámetro teta es la esta xn. Para una Bernoulli, parámetro teta, ya vimos que una suficiente es la suma de las xsis. Para una geométrica, parámetro teta, también nos sirve la suma. Para una Poisson, ya la vimos. También nos sirve la suma. Y para una uniforme continua, parámetro es teta y la estadística es la misma. A ver si me caben unas aquí. Para uniforme, ya nomás faltaba la normal. Teta sigma cuadrada únicamente para el parámetro teta también nos sirve la suma, ¿no? Entonces esa, la suma nos sirve para la Poisson, la Bernoulli ya las vimos, pero también nos sirve para la geométrica y para la media de la normal, ¿no? Ok, bien, ahora vamos a hablar un poco sobre información de Fisher. ¿Y qué relación tiene la propiedad de suficiencia con la información de Fisher? Si quieren de Fisher Kolmogorov, vamos a dejarlo nomás en Fisher. Tenemos una variable aleatoria con función de densidad. Probabilidad f de x con parámetro teta la información de Fisher de la variable x es y de teta igual a la esperanza de parcial respecto de teta del logaritmo de la f de x teta cuadrito. Este bicho
raro ya nos lo habíamos encontrado, ¿no? En la parte de Kramer Rao. Entonces, podemos reescribir la cota de Kramer Rao en términos de la. En términos de la. Información de Fisher. Podemos escribir ahora de esta forma, ¿no? La varianza del estadístico T es mayor o igual que tau prima teta cuadrado sobre n por la información de la teta, ¿no? De la distribución. Podemos. Es una observación, ¿no? Reescribir la cota inferior de Kramer-Rao como esta cosa. Con las hipótesis de regularidad que se imponía, ¿no? Entonces, nada más veamos un par de ejemplos sobre la información de Fisher y creo que por hoy podemos dejarlo así. Entonces, vamos a tomar ejemplo 4. Tomemos una Bernoulli, parámetro teta, en 0, 1, ¿no? La información de Fisher de una variable aleatoria distribuida con una Bernoulli con parámetro teta, pues es esta cantidad, ¿no? Por la F, que en este caso es teta a la X, 1 menos teta a la 1 menos X cuadrado, ¿no? Que es lo mismo que X logaritmo de teta más 1 menos X logaritmo 1 menos teta cuadrado. Que es lo mismo, ¿no? Ya sacando la parcial, que X sobre teta menos 1 menos X sobre 1 menos teta cuadrado. Y esto de aquí no es otra cosa que 1 sobre teta por 1 menos teta. Esta es la información de Fisher asociada a una variable aleatoria distribuida como una Bernoulli. Y un último ejemplo para una exponencial, ¿no? Una variable aleatoria que se distribuye como una exponencial con parámetro teta. Y vamos a tener la información. Entonces, todo este choro para la exponencial, ¿no? Que es esto, logaritmo de teta e a la menos teta a la x. Y esto de aquí lo podemos reescribir como parcial teta logaritmo teta menos teta x, y esto es la esperanza, ya sacando la parcial, de 1 sobre teta menos x cuadrado, y esto es, ¿quién es esto? Es la varianza la x, que no es más que 1 sobre teta cuadrada, y ya, ¿no?
Entonces, por hoy lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión para ver qué relación tiene la información de Fisher con, por ejemplo, las hipótesis de regularidad. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra con la suficiencia, ¿no? Entonces vamos a tener que construir algunos resultados y pues con eso. Entonces por hoy la dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.